Hoy estamos pues presentando estas apps. Con estas apps, lo que nosotros vamos a generar es un servicio mucho más ágil, un servicio que se puede generar desde la casa, aprovechando esta importantísima herramienta. Comentaba yo con la directora de Google, más o menos el universo del que estamos hablando. Pues estamos hablando que aproximadamente entre el 60 o el 70% de la población de México utiliza internet, utiliza redes, utiliza alguno de estos mecanismos de innovación. Es un número muy importante de personas. Estábamos hablando más o menos de arriba de 100 millones de conexiones a través de los aparatos móviles como los que están ahora haciendo uso ustedes. Esta es la fuerza que representa este tipo de forma de comunicación. La Ciudad de México hoy tiene apps para comunicarse con la policía, para atender los diferentes servicios de emergencia, para conocer temas de medio ambiente, para atender los servicios jurídicos. Estas apps ya se venían probando. Hay algunas que tienen más de 2.500 descargas ya. Pero me parece muy importante remarcar dos asuntos fundamentales. Uno, el app que se refiere a alerta inmobiliaria, porque comentábamos ahora en el Presidium cuántas personas hay en la Ciudad de México que no se enteran nunca que ya les inscribieron un embargo o que les han iniciado un juicio y tienen alguna limitación para disponer de su patrimonio. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos 100% de certeza que nuestros inmuebles no representan o no presentan alguna de estas características? Pues esta app lo que permite es tener esa certeza al 100%, en una comunicación permanente, y en cuanto haya un acto de estos, mandar una alerta y tomar nota de esa circunstancia. Para ninguno de ustedes es extraño, porque fue del dominio público, que se han manejado en muchas ocasiones inscripciones fraudulentas, inscripciones de juicios simulados, que al final del día nadie se entera, precisamente por eso, porque son simulados. Este es un instrumento que, además de dar certeza jurídica, de contribuir a la certidumbre, ayuda a los temas de procuración de justicia. Sin duda es una aplicación muy importante. Y una más que estamos perfeccionando y desarrollando en uno de sus apartados es la que tiene que ver con la barandilla transparente de justicia cívica. ¿Qué va a permitir? Aproximadamente un tiempo de desarrollo de 2 meses. Estamos platicando con el consejero jurídico para que esté operando al 100%. En esa aplicación se va a poder conocer quiénes están cumpliendo alguna sanción administrativa en los diferentes juzgados, quienes se encuentran pues en el Torito, tan famoso y conocido Torito, cumpliendo algún arresto administrativo. ¿De qué se trata? Se trata de que se conozca de manera transparente el tiempo de cumplimiento de la sanción impuesta y dónde se encuentra esta persona. ¿Eso abona a la transparencia? Por supuesto que sí. Así como esto, todos los demás servicios que aquí se han comentado y que hoy se ponen a disposición: registro civil, justicia cívica, la Gaceta, que estoy seguro que mis amigas y amigos de los medios de comunicación ya la deben haber bajado, porque siempre me están diciendo: hoy se publicó esto, hoy se publicó el otro. Ahora lo van a tener ahí en sus teléfonos móviles para que no tengamos ninguna duda. Y todo lo que tiene que ver con la Defensoría Jurídica, la ubicación de todos estos servicios en las 16 delegaciones de la ciudad. Así que hoy compartimos con ustedes esta tarea que apunta hacia dónde. Lo que sigue es tener una app maestra, una app que reúna todas estas que ha creado ya el gobierno, AGU, todas las que tienen ya funcionamiento y que están sirviendo el día de hoy, estarán agrupadas en una app central.